Bueno, vamos a ver hoy los circuitos secuenciales. Como dije el otro día, lo que vamos a hacer es saltarnos el capítulo de dispositivos lógicos programables, porque de esta manera nos va a dar tiempo a antes de Navidades poder ver toda la parte de secuencial y os permite ya a Navidades poder hacer la práctica. Si no, ahí vamos a andar un poco clarinos. Vamos a ver circuitos secuenciales. Hasta ahora, la electrónica que hemos visto se conoce con el concepto de electrónica combinacional. ¿Qué es la electrónica combinacional? Toda aquella electrónica digital en la que los órganos de salida dependen en todo momento de las variables de entrada. Ejemplo típico, tenemos encendido una lámpara por medio de un interruptor. Yo tengo el interruptor cerrado, la lámpara encendida. Tengo el interruptor abierto, la lámpara apagada. Punto pelota. Bueno, cualquier circuito en el que las salidas dependen únicamente de las entradas se llama circuito combinacional. Sin embargo, existe otro tipo de circuitos que son los circuitos secuenciales, en los que las salidas dependen de las entradas y de los valores que ha tenido antes la propia salida. Es decir, hay que mirar no solamente cómo están las entradas, sino cómo están también las salidas. Ejemplo típico, el automático de escalera, el típico automático de escalera. Yo cuando llego a la escalera tengo todos los pulsadores desactivados y tengo la lámpara, las luces encendidas. Le doy al pulsador, las luces se encienden. Oye, parece un circuito combinacional, igual que hemos dicho antes. Yo mantengo el pulsador cerrado y la luz sigue encendida. Sin embargo, si suelto el pulsador, la luz sigue encendida. Hace un rato teníamos todos los pulsadores desactivados y las luces apagadas, y ahora tenemos todos los pulsadores desactivados y las luces encendidas. Con lo cual, la cosa cambia. Pues a ese tipo de circuitos se conocen como circuitos secuenciales. Esos circuitos secuenciales son, o esos principios secuenciales, son los de los que se basa hoy en día prácticamente toda la electrónica. Y por supuesto, además, sin más, como veremos en el segundo cuatrimestre, en ingeniería de computadores, se basa el funcionamiento de los ordenadores. Ya veremos que los ordenadores trabajan bajo la estructura de von Neumann, y uno de los principios de la estructura von Neumann es que el ordenador, el microprocesador, y los ordenadores son los circuitos secuenciales. Para poder hacer esto, yo con lo que me voy a encontrar es que voy a necesitar con una serie de elementos auxiliares. Yo antes, eléctricamente hablando, ya os dije que el álgebra de Boole, bueno, era una evolución de la aplicación de dicha álgebra de Boole en automatismos con circuitos eléctricos. Pues en aquel momento, recordad que lo que hicimos era, no, es que agrupando interruptores en serie y en paralelo, yo eléctricamente consigo hacer una puerta lógica I o una puerta lógica O. Electrónicamente, neumáticamente o hidráulicamente, recordar que decíamos que esto no era posible y que nos hacía falta una serie de elementos auxiliares que me permitiesen poder cumplir, decía que me permitiese poder cumplir esas puertas lógicas con el electrónico. Pues exactamente lo mismo ocurre con el nivel secuencial. Si yo analizo un circuito secuencial, eléctricamente hablando, los circuitos secuenciales se realizaban en base a utilizar, si alguno es eléctrico o alguno dirá, en base a utilizar relés auxiliares. De forma que con contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, auxiliares de estos relés, yo podía configurar los circuitos secuenciales. Entonces, en este caso, yo voy a necesitar, electrónicamente hablando, unos elementos que van a ser también, o sea, se les llaman los biestables, los flip-flop, los elementos memoria. Voy a necesitar unos elementos auxiliares que me permitan convertir un circuito en secuencial. Por ejemplo, como he dicho antes, si el automático de escalera es un circuito secuencial, ¿por qué lo es? Pues entre otras cosas lo es porque resulta que tenemos ahí dentro un temporizador, un relé escondido que nadie lo ve, pero que está ahí, se le conoce con el nombre de astable, ya veremos eso dentro de un par de capítulos. Es un elemento en el que cuando yo le doy al pulsador de ese relé, clac, cambia de posición, suelto el pulsador y ese relé queda ahí en esa posición durante un cierto tiempo. Y al cabo de ese tiempo, plum, vuelve a su posición inicial. Es decir, yo necesito unos elementos auxiliares. Y esos elementos auxiliares, como os he dicho, en nuestro caso van a ser los registros, las básculas, se les conocen los registros, básculas, flip-flop, elementos memoria, diferentes tipos de nombres. Hasta ahora yo representaba los circuitos combinacionales, yo tenía suficiente para representar los circuitos combinacionales
utilizando las tablas de la verdad. Una tabla de la verdad era que yo tenía las columnas de las entradas, las columnas de la salida, y como no intervenía ningún otro elemento más, pues con una tabla de la verdad me era más que suficiente para representar el funcionamiento de un circuito. Sin embargo, con los circuitos secuenciales, como entra en juego el parámetro tiempo, pues yo como que con una tabla de la verdad me es insuficiente para representar en la mayoría de los casos el funcionamiento de ese circuito, para lo cual hay que recurrir a otra serie de cosas. La serie de cosas a las que vamos a echar mano va a ser a los diagramas de tiempo. Son normalmente los diagramas de tiempo se utilizan en los catálogos, en los datasheet, en el que, bueno, pues con unos diagramas de tiempo, de ejemplo, unas formas de onda te indica el funcionamiento del circuito, y también se suele utilizar lo que se llaman los diagramas de estados. Es decir, representar un circuito secuencial ahora va a ser un poquitín más complejo. En un circuito secuencial, ¿yo qué parámetros voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta, al igual que en un combinacional, los espacios de entrada y los espacios de salida. Perdonad, los espacios de entrada y los espacios de salida. Es decir, las variables de entrada y las de salida. Lo que pasa es que me voy a encontrar también con otra serie de elementos, que son los elementos abstractos, que son los estados. En el caso de un automático de escalera, los estados son dos: lámpara encendida y lámpara apagada. Bueno, no tiene una diferencia con respecto a lo que podría ser un circuito combinacional. En ese caso no, pero vamos a ver que en otros casos sí que los hay. Hay unos elementos que son esos, los elementos de estados. Y luego, con lo que me voy a encontrar yo, es que voy a tener que unir estos elementos de estados con unas flechas. Es decir, tengo que decir cuándo, de dónde, a dónde paso y en qué condiciones paso. Entonces, el circuito, el esquema con que yo me voy a encontrar para representar un circuito secuencial, básicamente es este que tenemos aquí. Básicamente. Luego vamos a ver en el siguiente capítulo que hay dos formas, la Hoffman-Mehdi y la Moore. Pero bueno, de momento nos quedamos con esta. En el que yo lo que tengo aquí son dos estados, representados dentro de unas circunferencias, el S1 y el S2 en este caso, son dos estados, y lo que voy a hacer yo es representar el paso de los estados. Es decir, yo puedo pasar de este estado a este, lo voy a representar con unos arcos, o de este a este, o de este quedarse en el mismo estado, o de este quedarse en el mismo estado. ¿En función de qué? En función de los espacios o de las variables de entrada, es decir, las X. Las X se van a representar siempre en el lado izquierdo, en las variables de entrada. Entonces, estas variables me van a indicar cuándo paso de un estado al otro. Y luego, separado en este tipo de representación, con una barra inclinada, separado y en la parte derecha, colocado unos valores de salida. No siempre los estados corresponden con las salidas, pueden ser diferentes. Entonces, lo que voy a hacer es, en esta representación, representar los valores de salida. Aquí hay un ejemplo también típico de lo que es un circuito secuencial, que es el funcionamiento de un bolígrafo, de los típicos de clic, 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 clic. Es un circuito, es un elemento secuencial, porque es un elemento en el que yo, cuando llego al bolígrafo, tengo que el botón está desactivado y veo que la punta está escondida. Pulso el pulsador y veo que la punta sale. Suelto el pulsador y veo que la punta queda salida. Es decir, eso es un circuito secuencial. Antes estaba el botón desactivado y yo tenía la punta escondida, y ahora lo tengo desactivado y tengo la punta a la vista. O sea que es un circuito secuencial. Y eso es un ejemplo sencillo de cómo hacer. Parto, yo voy a tener dos estados. Los dos estados que yo tengo es punta dentro, punta fuera. Y si estando con la punta dentro no pulso al botón, me sigo quedando con la punta dentro y no actúo al elemento de salida de punta. La salida es el Y3, es el elemento de sacar la punta. El efecto de sacar la punta no es lo mismo el efecto de sacar la punta de que la punta esté dentro o que esté fuera. Eso es distinto. Si estando yo con la punta dentro, le doy al pulsador, al X1, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es activar el elemento para sacar la punta y paso al estado 2, que es que la punta está fuera. Si estando con la punta fuera, si no pulso al pulsador, yo me quedo con la punta fuera y no doy la orden de sacar, de meter la punta. Y si estando con la punta fuera le doy al pulsador X1, lo que hago es dar la orden de que la punta se meta, y al meterse la punta paso al estado otra vez, al estado 1, que es punta. Es un ejemplo sencillo, que bueno, pero ya veremos, ahora vamos a ver en aplicación. Mi objetivo hoy
es que veamos los diferentes tipos de elementos de memoria que encontramos en electrónica. Os voy a decir una cosa, esto puede ser muy complejo o puede ser muy sencillo. Si me hacéis caso y seguís las cuatro reglas que os voy a dar yo, va a ser muy sencillo. Si no, va a ser un mareo que no os vais ni a enterar en muchos años. Entonces, son de verdad que son cuatro claves. Cuatro. Si cogemos las cuatro claves, diremos dónde estaba la dificultad que dice este que había. Bueno, entonces vamos a ver ahora, como os he dicho, los elementos memoria que nos vamos a encontrar en electrónica, es decir, los elementos que me van a servir o que voy a tener que utilizar para realizar circuitos secuenciales. Para empezar, tenemos que decir que hay dos tipos de elementos memoria, los elementos asíncronos y los elementos síncronos. Elementos asíncronos son aquellos que cambian las salidas al cambiar las entradas. Si tienen que cambiar, cambian las salidas al cambiar las entradas. Si tienen que cambiar, si les toca cambiar. Es decir, no necesitan un reloj. Sin embargo, los síncronos son los elementos que necesitan un reloj. Es decir, que para que cambien las salidas, tienen que cambiar las entradas, pero además, esas salidas van a cambiar cuando se produzca una señal de reloj. Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, ¿no? Hay dos modos de funcionamiento. Luego los vemos igual, con las básculas se aparecen. Bueno, entonces voy a encontrarme yo con dos tipos de elementos. Los asíncronos, que no usan reloj, y los síncronos, que sí usan reloj. ¿Qué es el concepto de reloj en electrónica? Pues el concepto de reloj en electrónica no es ni más ni menos que una onda cuadrada. O sea, como suena, una onda cuadrada. Tenéis en casa el ordenador, y no, es que yo me compro un ordenador de ahora la tendencia es, ¿no?, de dos cuerpos, de cuatro cuerpos, pero hasta hace muy poco, ¿no?, es que yo me compré un ordenador de un gigahercio, de 1,4 gigahercios, de 2 gigahercios, 2,4 gigahercios, 3, 4 gigahercios. Todos tirábamos a comprar un ordenador que tuviese esa frecuencia lo más grande posible. ¿Y qué era esa frecuencia? No era ni más ni menos que una onda cuadrada. Es decir, un ordenador lo que lleva es un oscilador, un generador de onda cuadrada, con un cristal de cuarzo, y lo que te hace es, por cada señal de reloj, por cada flanco, o por cada estado de esa señal de reloj que yo tengo ahí, me realiza una operación elemental en el ordenador. Con lo cual, claro, cuanto más velocidad tuviese el reloj de mi ordenador, quería decir que tenía un mayor rendimiento porque hacía mayor cantidad de instrucciones por segundo. Lo que se llama el MIPS, millones de instrucciones por segundo. Entonces, bueno, tendíamos a eso, y seguimos tendiendo en principio a eso, a aumentar la velocidad del reloj. Entonces, el reloj no es, vuelvo a existir, ni más ni menos que una puñetera onda cuadrada. Ahora bien, resulta que si yo analizo lo que es un reloj, en un reloj yo me encuentro con dos tipos de cosas diferentes. En un reloj me encuentro yo con, analizando una onda cuadrada, con lo que se conocen los niveles. Entonces, este reloj tiene dos niveles. El nivel bajo, es decir, el tiempo que está a cero, y el nivel alto, es decir, el tiempo que está a uno. Es decir, yo me encuentro con los niveles. También, ¿con qué me encuentro yo? Con los flancos. Es decir, con los cambios. Es decir, en un reloj yo me voy a encontrar con flancos ascendentes, como en este caso, o con flancos descendentes. Son dos cosas bien diferenciadas, los niveles y los flancos. Y de acuerdo a cómo sea esta combinación, yo me voy a encontrar con una clasificación de biestables, de básculas, que es esta que tenemos aquí. La clasificación de las básculas viene en función de dos parámetros. Por un lado, en función del reloj, de la onda cuadrada, en función del momento en el que cambie. Es decir, si yo he dicho que tengo flancos y niveles, bueno, en función de que cambie cuando hay un nivel, en función de que cambie cuando hay un flanco, lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos otra clasificación en función de la constitución, es decir, cómo esté hecha la báscula. También al mismo tiempo podríamos decir que es en función de cómo funciona la báscula. O sea, cómo está constituida va a implicar que le da un funcionamiento a otro. Con lo cual yo me voy a encontrar con estas dos clasificaciones y dentro de estas clasificaciones, de acuerdo al tipo de reloj, me voy a encontrar con cuatro tipos de clasificaciones. Me voy a encontrar con los biestables asíncronos, es decir, aquellos que no necesitan reloj para cambiar, punto. Y con los biestables síncronos,
aquellos que necesitan reloj para cambiar. Ahora bien, dentro del reloj, como he dicho antes, dentro de lo que es una onda cuadrada, yo tengo que decir, a ver, ¿qué? ¿Yo con qué juego? ¿Con los niveles, con los flancos, con qué? Bueno, pues en función de con qué cambie, se clasifican en tres tipos. Los latches, que son activos por nivel, es decir, para que un registro, una báscula, un biestable, tipo latch, cambie, tienen que cambiar las entradas, por supuesto. Es como si yo dijese, el concepto es el siguiente, el automático de escalera, todos lo sabemos. Llego, le doy al pulsador, la luz se enciende. Si yo dijese, no, es que eso es un sistema síncrono, en el que no basta con que tú des el pulsador, sino que esa luz solamente se va a encender o se va a poder encender en los minutos exactos, o sea, en el punto. Entonces yo llego a las 12 horas, 1 minuto, 30 segundos, le doy al pulsador y la luz no se enciende. Hasta que no dan las 12 horas, 31 minutos, en ese momento, como tengo el pulsador activado, entonces se enciende la lámpara. Ese es el concepto de sincronismo con reloj. Entonces, en ese caso, activo por nivel quiere decir que las entradas tienen que cambiar, pero tienen que coincidir con un determinado nivel. A mí me dirá, oye, yo me compraré una báscula, al igual que ayer veíamos el 7400, el 7401, el 02, el 03. Yo me voy a encontrar básculas, y va a haber básculas, y estables que me dicen que es activo por nivel. Me dicen, no, es que esta es activa por nivel alto. ¿Qué quiere decir? Que yo cambiaré las entradas, pero hasta que en el reloj no aparezca un nivel alto, ese elemento no podrá cambiar. Cuando o mientras ese reloj esté a nivel alto, si yo cambio las entradas, podrá cambiar la báscula. Pero si yo pillo a ese reloj durante un nivel bajo, por mucho que cambie yo las entradas, no cambiará el registro de salida. Ese es por latch, activo por nivel. Activo por flanco quiere decir que tiene que aparecer un flanco. Aquí el principio de que haya estos tres tipos de activaciones es para limitar cada vez más el tiempo de cambio de las básculas, de los flip-flop. Yo aquí, mientras estoy a un nivel alto, si cambio las entradas, puede cambiar la báscula. Punto. Tengo este tiempo para cambiar, hacer cambios del pulsador de entrada, y si hago yo durante este tiempo cambios en los pulsadores de entrada, cambiaré la salida. Sin embargo, aquí ya solo es por flanco. Si a mí me dicen que una báscula es activa, que cambia por flanco ascendente, va a querer decir que si ya antes de que aparezca el flanco tengo las entradas cambiadas, esa báscula cambiará. Ahora bien, una vez que ya ha aparecido el flanco y ya estoy a nivel alto, si cambio las entradas, esa báscula no cambiará. Es decir, solamente tiene tiempo para cambiar durante el tiempo que dura un flanco. Es decir, solamente va a cambiar una vez por cada ciclo de reloj. Y por último tenemos las Master Slave, también conocidas por pulsos, que lo que tienen que hacer es, para que una báscula cambie, tengo que tener las entradas cambiadas y tiene que aparecer un flanco ascendente y un flanco descendente, es decir, los dos flancos. No vale con uno, sino que tienen que ser los dos. Es decir, cada vez restrinjo más la capacidad de cambio de una báscula. Esa es la cuestión. Ahora que esto a nivel teórico no lo vais a entender, cuando vayamos viendo las básculas lo vais a entender mejor. En cuanto a funcionamiento o a constitución, las básculas se dividen en estos tres tipos. RSE, SET-RSE, son las siglas de RSE, D, delay, retardo, JK, es JK punto, y la T, de toggle. Entonces, ahora vamos a ver cómo es cada una de ellas. En principio, yo tengo 16 tipos de básculas, porque yo en principio voy a tener básculas RSE, asíncronas, latch, flanco y master relay. Básculas D, asíncronas, latch, flanco, master relay. JK, asíncronas, latch, flanco, master relay. En total, yo tengo una gama de 16 tipos distintos de básculas. Cosa que es mentira. Vamos a ver que hay determinados tipos de básculas que no tienen razón de ser. No tiene ninguna razón de ser una báscula JK asíncrona. O sea, no tiene razón de ser. Pero bueno, al principio y por concepción, podría haber de todos los tipos. Dicho esto, vamos a ir viendo cada una de ellas. Y la primera que vamos a ver es la báscula RS. La báscula RS se le llama así RS porque son las iniciales de set
y reset. Set y reset, que son unas palabras cuya traducción es set es cuesta 1 y reset es cuesta 0. Cuesta 1, cuesta 0. ¿Cómo se representa una báscula de estas? Se representa como tenemos aquí. Esta es asíncrona, no tiene reloj. Se representa con un rectángulo en el que yo represento las dos entradas, la R y la S, y en el que represento, bueno, en principio normalmente se representa una salida, la Q. Pero bueno, en algunas también se suele representar, cada vez menos, la Q invertida, es decir, la salida invertida. Ya veremos el porqué. ¿Cómo funciona esto? La forma de funcionar una RS es el equivalente, no sé si aquí hay algún eléctrico, a lo que se conoce como el circuito de marcha parada de un motor. No sé si conocéis el circuito de automatismo de marcha de un motor por medio de un pulsador y de marcha y parada por medio de un pulsador de parada. El circuito, un tapa aquí es este. El circuito típico de un circuito de marcha parada es este. Pulsador de marcha, ataco a un relé, R, y este relé me ataca al motor. Y luego, con un contacto normalmente abierto de este relé, R mayúscula es el relé y R minúscula es el contacto de R, es decir, se podía poner así. Cuando yo cierro el relé, esto se cierra. Cuando yo abro, cuando no meto corriente al relé, esto se abre. Este es el circuito de marcha parada típico de un motor. Ahora mismo, ¿cómo tengo yo el motor? Yo ahora mismo tengo el motor en marcha porque una fase entra por aquí, la otra entra por aquí. Esta fase sí entra a este lado, pero la fase R pasa por aquí. Por aquí no puede porque está abierto y por aquí tampoco puede porque está abierto. Es decir, por este circuito no circula corriente. El relé no está en marcha. Entonces esto está parado. Si yo le doy al pulsador de marcha, cierro esto, ¿qué es lo que hago? Al cerrar esto, la fase R llega hasta aquí, la fase S llega hasta aquí, este relé se pone en marcha, se activa. Y al activarse ese relé, ¿qué es lo que hace este interruptor? Se cierra. Y tengo el relé en marcha. Es decir, la tabla de la verdad de esto sería pulsador de marcha, pulsador de parada y relé. Si yo no actúo ninguno de los dos, el relé cero. Si yo le doy al pulsador de marcha, no le doy al de parada, el relé se pone a uno. ¿Vale? Si suelto el pulsador de marcha, ahora, es decir, un 0-0, ¿qué es lo que ocurre aquí? La fase R, por aquí ya no puede ir, pero viene por aquí. Y se cierra por este contacto auxiliar, con lo cual este relé estaría en marcha, es decir, este relé estaría en marcha. Daros cuenta de lo que hemos dicho, aquí pasa algo raro. Esta no es una tabla de la verdad en la que yo pueda hacer una representación, porque en un circuito combinacional esto es imposible. En un circuito combinacional, si yo tengo aquí un 1 y aquí un 0, tendré aquí un 1. Si tengo aquí 0, aquí 0, 0. Si tengo 0, 0, aquí tendría que tener 0. Sin embargo, en este circuito eso no es verdad. Con un 0-0, ahora tengo el relé, lo tengo activado. Sin embargo, si yo le doy al pulsador de parada, si yo pulso el pulsador de parada, abro esto. Y si abro esto, esta fase R no llega hasta aquí. Con lo cual, al no llegar hasta aquí, el relé, ¿qué es lo que hace? El relé se abre. Si el relé se abre, este contacto del relé también se abre. Y tengo el relé parado. Si después yo suelto este pulsador de parada, es decir, vuelvo a tener un 0-0, esta fase R viene por aquí, no puede pasar, por aquí tampoco, es decir, sigue parado. Con lo cual vemos que en este circuito, pues es secuencial, porque no cumple las condiciones de combinacional, porque un 0-0 me da un 0, un 0-0 me da un 1. Entonces aquí pasa algo. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Lo que yo tengo que mirar es el estado anterior. Y este es el circuito equivalente, el circuito eléctrico equivalente a lo que es una báscula RS. En nuestro caso, una báscula RS, tal y como tenemos ahí, es una báscula cuya tabla de la verdad, aquí hay que tener en cuenta
lo voy a dejar aquí, es un circuito cuya tabla de la verdad va a tener dos entradas, la S y la R. Y voy a tener yo una salida Q, pero tengo que tener en cuenta, como os he dicho antes, el estado anterior. Necesito que ver cómo estaba antes, para poder hacer una tabla de la verdad que realmente me llegue a representar el funcionamiento de este circuito. Tengo que tener en cuenta la salida también como elemento de entrada, porque la salida va a depender de cómo estaba antes dicha salida. Lo que hemos dicho aquí, si yo le doy al pulsador de marcha, esto se pone en marcha y esto se cierra. Si quito el pulsador de marcha, esto que hace, sigue en marcha. ¿Por qué sigue en marcha? Porque sigue. Si yo tengo esto así, motor parado, si yo pulso, se pone en marcha. Si yo pulso, se pone en marcha. Si, y esto se cierra. Y si suelto, sigue en marcha. La diferencia está en el se pone o el sigue. Y para saber eso, lo que tengo que tener en cuenta es el sigue. Tengo que tener en cuenta el estado anterior. Es decir, en la tabla de la verdad tengo que representar R y S, efectivamente, pero tengo que representar también el estado anterior. ¿Cómo se suele poner esto? Muchas maneras. Y una de ellas es, por ejemplo, colocar Q sub T menos 1. Q es tiempo, T menos 1 es, bueno, pues el estado anterior. ¿Y aquí qué hago? En este elemento, si yo le doy al pulsador de marcha, no me importa cómo estaba antes. Si yo le doy al pulsador de marcha, no me importa cómo estaba antes, que la máquina se pone en marcha. Ya está. Si yo le doy al pulsador de parada, no me importa cómo estaba antes, que la máquina se para. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Otra cosa es decir, no, y si yo tengo un 0-0, es decir, si no le doy ni al pulsador de marcha ni al pulsador de parada, ¿qué hace este relé? Si este relé estaba parado y no le doy yo ni al pulsador de marcha ni al de parada, ¿qué hace este relé? Se queda parado. Pero si estaba en marcha y no le doy ni al pulsador de marcha ni al pulsador de parada, ¿qué hace este relé? Sigue en marcha. Es decir, si yo aquí tenía un 0, ¿qué hace el relé? Sigue a 0. Si yo aquí tenía un 1, ¿qué hace este relé? Sigue a 1. ¿De acuerdo? Lo que nunca debo de hacer, poder, puedo. Yo puedo dar al pulsador de marcha y al pulsador de parada. Si le doy al pulsador de marcha y al pulsador de parada, lo que va a hacer este relé es pararse, es ponerse a 0. Pero lo que nunca le puedo decir yo a un circuito es ponte en marcha y párate. O sea, yo esta combinación, yo no la debo implementar, no le debo de meter un set y un reset. Daros cuenta que al final de cuentas una báscula RS tiene el mismo comportamiento que cualquiera de nosotros. Imaginaros que yo soy una báscula RS y tengo dos estados. Me van a decir que me puedo colocar en dos estados, que son sentado y de pie. Para lo cual tengo dos entradas, levántate, siéntate. Entonces, si yo estoy levantado y me dicen siéntate, cojo y me siento. Y estando sentado, si no me dicen nada, ¿yo qué hago? Me quedo sentado. A continuación me dicen levántate, me levanto. Y después no me dicen nada, ¿qué hago? Me quedo levantado. Es una báscula R, es un levántate, siéntate. Si a mí me dicen levántate, me levanto. Si me dicen siéntate, me siento. Si no me dicen nada, me quedo o levantado o sentado. Lo que no me pueden decir es al mismo tiempo que me levante y que me, o sea, levantate, sentate. No. ¿Qué es lo que hago en esas condiciones? Hago lo que me da la gana. ¿Qué hace una báscula de estas? En principio lo que le dé la gana. ¿De acuerdo entonces? Ver que los cambios, los pasos, las transiciones, pueden ser de acuerdo a una combinación o a varias combinaciones. La que no aparece aquí es la del 1-1. Que no la debemos meter. A partir de esto tenemos la tabla de la verdad, tenemos el diagrama de estados. Lo que tenemos que hacer es sacar el logigrama, cómo está hecha por dentro. No, simplemente o solamente vamos a ver la constitución de cómo se hace por dentro en esta báscula, en la báscula de RS. Las demás son, la báscula clave es esta. Si entendéis esta, no hay ningún problema, porque todas las demás son variaciones de esto.
Para sacar el logigrama de esto, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo siempre hasta ahora. Yo tengo la tabla de la verdad y lo que voy a hacer es sacar la tabla de Carnot, el mapa de Carnot, para hacer la significación. Mapa de Carnot, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿De cuántas variables tenemos aquí? ¿Cuántas variables de entrada tenemos? Una, dos y tres. Un mapa de Carnot para tres variables es un mapa de Carnot que tiene ocho cuadros. Y le vamos a poner, pues lo mismo que tenemos ahí, en el mismo orden, le vamos a poner la no SS, la no RR, y le vamos a poner la no Q y la Q. Y lo que yo tengo que hacer ahora es sacar el logigrama para la salida que es Q. Ahora me dirá, oye, tú, ¿qué? ¿Que Q lo has puesto en la entrada? Yo sí, Q lo he puesto en la entrada, porque Q es entrada y Q es salida. Son las dos cosas. Y luego lo vamos a ver cuando veamos el circuito, cómo la salida vuelve a entrar a la entrada. Lo que tengo que hacer es decir aquí, bueno, salidas que valen 1. Salidas que valen 1 son la Q vale 1 aquí. La Q vale 1 aquí, que es para S1, R0, y no importa cómo esté Q sub T menos 1. Es decir, para S1, S1 es aquí. Para S1, R0. Es decir, 1 es aquí. ¿Por qué pongo dos unos? Porque uno es para Q0 y el otro es para Q1. Por eso pongo dos unos, porque esto es una X. Porque no importa cómo estaba antes, que si yo le hago un set, se pone 1. ¿Vale? La siguiente 1 que yo tengo aquí, el siguiente 1 es este. Para Q1, Q1 es aquí, R0 y S0. ¿Bien? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí lo que tenemos son dos ceros. ¿Cuáles son esos dos ceros? Para S0, S0, R1 y Q, no importa. Es decir, si es no importa, es tanto para 0 como para 1, para Q0 como para Q1. Los dos. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Poner aquí la X es lo mismo que poner 0 y 1. Es decir, el 001 o el 10. También es un 0 para los 30. También es un 0 para el Q0, S0 y R0. Y nos falta esta otra, el 11. Cuando R y S son 1, ¿qué tendrá que ser la salida? ¿Voy a meter yo en la entrada alguna vez un 11? No, con lo cual la salida, ¿qué va a ser? X. Me da lo mismo, puedo hacer que sea un 0 que sea un 1. Como nunca voy a meter un 1, no voy a tener problemas. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Sacar las funciones. ¿Qué funciones? Bueno, tengo que venir aquí y decir, ¿Q cuánto valdrá en este caso? Q, en este caso tengo que hacer agrupaciones de 1. ¿Qué agrupaciones de 1 puedo hacer yo? Estas 4. Y de estas 4, variables que cambian, cambia la R. No R y R, cambia la Q, es decir, me queda S. Y de estas dos que yo tengo aquí, ¿qué variables cambian de valor? Cambia la S, no cambia la R y no cambia la Q, es decir, no R Q. ¿De acuerdo? Esta es la función. Quiero hacer una pequeña trampa porque me interesa. Y es decir lo siguiente, si yo cojo a esto, ya veremos luego el por qué me interesa, y lo invierto dos veces, ¿esto varía? No varía para nada. Y si yo aquí aplico Morgan, ¿qué me queda? Con la variable, con la invertida esta, la inversa de una suma es igual al producto de los inversos, es decir, es igual a no S por no RQ invertido y todo ello invertido. Todavía no sabéis para qué, pero ¿es verdad o es mentira? ¿Bien? ¿Qué circuito me queda a partir de eso? Me vais a dejar que vaya borrando cosas. Y si yo hago el logigrama de esto, ¿qué me queda? Me queda no S por no R por Q. Me vais a dejar que haga lo que a mí me dé la gana de momento. ¿Verdad? Hasta ahora voy bien, ¿no? No R
el por Q, yo tengo aquí la salida. He metido la pata porque esto es una NAND. ¿Bien? Y es no S por, pero esto también es una NAND, porque es todo invertido. Esto de aquí es una NAND. ¿De acuerdo? No S por esto. ¿Y esto dónde lo tengo yo? Aquí. ¿Y esto dónde tiene que entrar? Aquí. Entonces, si os dais cuenta, esto es esto. Cuidado que soy raro, ¿eh? Que es un poco retorcido. Porque esto, pues tranquilamente, yo lo podía haber hecho así, sin ningún problema. Tranquilamente lo podía haber hecho así. La S. La R. Y aquí entra el Q, es decir, aquí entra esto que tenemos aquí. O sea, yo lo podía haber representado así. Bien, vale, pero lo he querido representar así, ya veréis luego por qué. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Aquí qué entra? ¿Esto qué es? ¿Esta entrada aquí qué es? ¿Cómo le llamo yo? ¿Esta cuál es Q, no? ¿Y dónde tengo yo Q? Aquí, ¿no? Es la misma Q. Es decir, esto es así. ¿Vale? No diréis, aquí, bien, ya vamos a ver ahora a qué nombre, ¿eh? Esa es la Q. Quiero hacer ahora otra pequeña jugada. A partir de la tabla de la verdad, yo he sacado el valor de Q. Quiero sacar el valor de no Q. Porque hemos visto que el símbolo es un rectángulo en el que tengo las dos entradas S y R, en la que tengo Q y en la que además tengo no Q. También tengo no Q. Es decir, bueno, para obtener no Q lo tenemos fácil. Coloco, para obtener aquí el no Q, yo lo que podría hacer es esta jugada, ¿no? Me coloco aquí un inversor, si esto es Q, esto es no Q. Podría hacer eso, pero no lo voy a hacer, ya veremos por qué. Y voy a sacar el no Q. ¿De dónde? De la tabla de la verdad. Para sacar el no Q, ¿qué tengo que agrupar yo? Los ceros. Y para agrupar los ceros, me vengo aquí y digo ceros tengo cuatro ceros. Recordad que las X, como no se van a producir nunca, al loro que no se os olvide, como no se van a producir nunca, las X, yo las puedo agrupar con los unos y también las puedo agrupar con los ceros. Porque la combinación esta no se va a producir nunca. Agrupaciones de ceros, esta y esta. De estas cuatro, no Q, de estos cuatro que me queda, R. Más, y de estos dos, la variable que cambia de valor es la R, es decir, me queda no Q, no S. ¿Vale? Lo mismo que he hecho antes, me vais a dejar que haga la trampa de ponerle una doble inversión. Si le pongo una doble inversión, la función no varía. Y si le aplico Morgan a esto, a la inversa esta que tengo aquí, me queda esto invertido por esto invertido. Todo ello invertido. Esto es así. ¿Bien? Si yo ahora dibujo el esquema de esto, ¿qué me queda? Me queda no R, no R por una puerta NAND. Y a esta puerta NAND, ¿qué le entra? Le entra no S, no Q. Le entra no S a una puerta NAND. Y a esta vez le entra no Q. No Q, le entra por aquí. Es decir, yo aquí tengo no S, no Q. No S, no Q. Todo ello invertido. Por no R, que lo tengo aquí, no R. Es decir, esto lo traigo aquí. Y aquí a la salida tengo no Q. Cosa rara que estoy haciendo. No Q y no Q es el mismo punto. Con lo cual, esto es así. Es decir, que el esquema del no Q es este. Y el esquema del Q es este. Si ahora miro yo los dos esquemas, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No S, un inversor a una puerta NAND y a la salida. No R, un inversor a una puerta NAND y a la salida. Esto unido con este es el mismo circuito. Es el mismo circuito. Es decir, en este circuito, esto es Q y esto que tenemos aquí, ¿qué es? No. Es decir, no necesito colocar aquí una inversora para obtener la no Q, sino que ya en el propio circuito
tengo yo sin hacer absolutamente nada la señal Q y la no Q. Por eso en las representaciones se suele representar la Q y la no Q. Por eso, no por nada más. No siempre se utilizan la Q y la no Q. A veces sí, a veces no. Y esta es una puerta RS asíncrona al loro, implementada con puertas NAT. Esta es con puertas NAT. ¿De acuerdo? Pero exactamente igual que existen puertas lógicas RS con puertas NAT, las existen RS con puertas NOR, como esta que tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer es, en vez de buscar aquí la doble inversión para aplicar Morgan y que me quede en función de puertas NAND, pues bueno, lo único que tengo que hacer es aplicar aquí, una doble inversión para pasar esta puerta I a O, y luego una doble inversión a todo para que todo me quede en función de puertas NOR. Ni más ni menos que eso. No más historias. Ahora bien, diré, y eso será una puerta. Daros cuenta que estoy haciendo, quiero hacer ahora el análisis. Ahora quiero hacer el análisis. He hecho la síntesis. Sabiendo cómo funcionaba, quedaros con las palabras, ¿eh? Sabiendo cómo funcionaba. He sacado la tabla de la verdad, el diagrama de estados, he hecho el logigrama y he hecho la síntesis. El análisis es el proceso contrario, es decir, a partir del circuito ver si cumple ese circuito. Entonces, en este caso, una puerta NOR como esta que tenemos aquí, una puerta NOR es esta. En este caso, es esta. Esta que tenemos aquí es la que tenemos, la S y la R. Tenemos las dos. ¿Esto será una puerta RS? Para saber si es una puerta RS, lo que tenemos que hacer es o dibujar el diagrama de estados o dibujar la tabla de la verdad secuencial. La tabla de la verdad secuencial era Q sub T menos 1, set, rese y Q. ¿Esto será una báscula de esas? Vamos a ver qué pasa. Si yo hago un set, al loro, esto es muy importante, muy mucho. Si yo hago un set, quiere decir que yo voy a meter un 1-0. El hacer un set es meter un 1-0. Un 1-0. Si yo hago un set, ¿qué tiene que hacer una báscula de RS? Ponerse a 1. Punto. Vamos a ver si es verdad. Si yo tengo aquí un 1, ¿aquí qué tengo? Ahí me suele gustar decir, por narices. Si yo tengo aquí un 1, aquí que tengo. Por narices. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Una puerta O. Si yo tengo aquí un 1, 1 más cualquier cosa en este punto, ¿qué tengo yo en este punto? 1, ¿no? Si yo tengo aquí un 1, aquí que tengo. Es decir, en Q coronada tengo un 0. Si en Q coronada tengo un 0, ¿qué tengo en Q? Por narices. Ya está. Yo he mirado a ver cuánto valía antes. Si yo tengo aquí un 1, dependo de este valor de entrada para saber que tengo aquí un 1 y aquí un 0. ¿Dependo de esto? No. Al loro, en este detalle. En una puerta lógica O, el nivel determinante es el 1. Porque en una puerta lógica O, si una de sus entradas es un 1, no importa cómo estén todas las demás, que la salida va a ser 1. En una puerta NOR, si yo tengo una entrada a 1, no importa cómo estén las demás, que la salida va a ser 0. Punto, pelota. Es decir, no importa cómo estuviese antes la báscula, no importa que se va a poner a 1. Si yo le hago un rese, es decir, meto un 0, un 1 aquí y un 0 aquí, si yo meto aquí un 1, ¿aquí qué tengo? Yo tengo aquí un 1, aquí antes de la inversión, 1, y aquí, ¿cómo? O sea,
por narices. Si yo meto aquí un 1 y aquí un 0, a la salida tengo 0. Por narices. Porque si yo tengo aquí un 1, tengo aquí un 0. No importa cómo esté esto. No importa cómo estuviese antes la Q, que aquí voy a tener un 0. En Q voy a tener un 0. En Q coronada, ¿qué tendré? Si en Q tengo un 0, en Q coronada tendré un 1. Es decir, yo aquí tendré un 0 por narices. ¿Vale? Vamos a ver ahora en los estados memoria. Es decir, si yo no meto ni set ni reset, si yo no meto ni set ni reset, puede ser que antes la báscula estuviese a 0 o puede ser que antes la báscula estuviese a 1. Vamos a ver qué pasa. Si yo tuviese antes la báscula a 0, imaginaros esto, y meto un 0, 0, ¿bien? Si yo tengo aquí un 0, ¿aquí qué tengo? Esto es importante. Si tengo aquí un 0, ¿aquí qué tengo? Depende. Depende. Esa es la palabra. ¿Y de qué depende? De lo que yo tenga aquí. Porque si aquí tengo un 0, 0 con 0, 0, salida 1, pero si aquí tengo un 1, un 1 aquí es un 0 aquí y es un 1. Si yo tengo aquí un 1, es un 1 aquí y es un 0 aquí. Entonces, depende. El hecho de que yo meta aquí un 0 no me dice qué nivel tengo yo aquí a la salida. Tengo que preguntar por la otra entrada. Si además meto aquí otro 0, ¿yo qué tengo aquí? Depende. ¿De qué? De lo que tuviese aquí. Es decir, estoy dependiendo de lo que tuviese aquí. Si antes yo tenía la Q a 0, si antes yo tenía la Q a 0, ¿yo aquí qué tendría? 0 con 0, 0 con 0 aquí 0 y aquí 1. Un 1 en Q coronada, un 1 en Q coronada implica que si tengo aquí un 1, aquí tengo un 0 y aquí ¿qué tengo? Me he la pata, ¿no? Si tengo aquí un 1, tengo aquí un 1 y aquí un 0. Es decir, si antes la báscula estaba a 0, ahora ¿qué hace? Seguir hacia abajo. Sin embargo, si antes la báscula hubiese estado a 1, si antes hubiese sido un 1, un 1 por aquí, con un 0 aquí, 0 con 1, un 1 aquí es un 1 aquí y un 1 aquí es un 0 aquí. Un 0 aquí es un 0 aquí. 0 con 0, 0 con 0 es aquí 0 y 0 aquí es un 1 aquí. Es decir, que si antes la báscula estaba a 1, ¿qué hace? Seguir a 1. Esto es una báscula RS. Si le hago un set, se pone a 1. Si le hago un reset, se pone a 0. Si no le hago ni set ni reset, y antes era 0, sigue a 0. Si no le hago ni set ni reset, y antes era 1, sigue a 1. Y si meto la parte que digo que 1, 1, a la salida, ¿qué tendré? Si meto la pata y le digo que es un 1, 1, a la salida, ¿qué tendré? Si tengo aquí un 1, ¿aquí qué tengo? Si tengo aquí un 1, tengo aquí un 1. Y un 1 aquí es un 0 aquí, es decir, la salida es 0. No importa cómo esté antes, que la salida es 0. Pero hay un problema, y gordo además, que si tengo aquí un 1, aquí tengo un 1 y aquí ¿qué tengo? Un 0, es decir, se cumple que tanto Q como no Q, los dos valen 0. Y eso va a ser que a las leyes de la álgebra de Boole las machaca. Porque la ley, una de las leyes de la álgebra de Boole dice que el A coronada es el inverso de la A. Es decir, que si A vale 0, A coronada vale 1, si A vale 1, A coronada vale 0. Me está machacando las leyes de la álgebra de Boole. Por eso, esta es una combinación que no debe aparecer nunca. Tiene que ser una, a mí me gusta llamarle imposible, o sea, que no la metas. ¿De acuerdo? Perfectamente claro lo que son las básculas RS. Es clave, ¿eh? Porque si ya sabéis eso y ya todo lo demás ya está hecho. Báscula RS asíncrona, no necesita reloj. Cuando yo cambio las entradas R y S, las salidas cambian.
Punto. Como tengan que cambiar, cambio. Vamos ahora a seguir viendo el resto de básculas. Hemos visto la RS asíncrona. Vamos a ver ahora la RS sincronizada, o sea, necesita reloj por nivel, o sea, va a ser un reloj con... Ah, bueno, se me olvidó un pequeño detalle. Pequeño o grande, es gran detalle además. Apunta por aquí. Muy importante también, también. Esta es una báscula RS. Esta. El símbolo. Y yo he dicho que la tabla de la verdad de esta báscula, RS, también se puede representar así. También se puede representar así. Si le hago un set, se pone a 1. Y dice, oye, que se te ha olvidado representar la Q. No, ya veréis. Si le hago un set, se pone a 1. Si le hago un reset, se pone a 0. Si no le hago ni set ni reset, se queda como estaba. Es decir, Q sub T menos 1. Es otra forma de representarlo. Que la salida Q vale lo que valía antes. Y si le hago un 1, 1 es un imposible. Esta es una báscula de RS. Importante. Importante. Activa por niveles altos. Es decir, yo para que se haga un set, le tengo que meter un 1 a la patilla set. O para que se haga un reset, le tengo que meter un 1. Y si no quiero que se haga ni set ni reset, no tengo que meter un 1 ni en el set ni en el reset. Sin embargo, tan básica de RS es esta, como puede ser esta otra. Las dos son básculas, RS. Lo único que cambia, ¿qué es? Lo único que cambia es la tabla de la verdad. La tabla de la verdad de esta báscula es esta otra. Si yo le hago un set, ¿qué tengo que meter para hacerle un set? Decidme. ¿Qué tengo que meter aquí para hacer un set? 0, 1. La báscula se pone a 1. Si le hago un reset, es decir, como el nivel activo, ayer me ha preguntado alguien, oye, la 74181, ahí hay unas cosas más raras, porque según qué tabla, que si da una cosa, que si ceros, dije yo, no, eso es hablando de niveles lógicos, de la lógica negativa. Entonces, esto no es exactamente la lógica negativa, pero se le va acercando. Niveles activos, los ceros. Si yo quiero hacer un reset, tendré que meter esto. Y la báscula se podrá hacer. Si yo no hago ni set ni reset, ¿qué tendré que meter en la R y en la S para no meter niveles activos? Si los niveles activos son los ceros, los niveles no activos son los unos. Es decir, la báscula se queda como estaba. La función imposible es la 0, 0. Claro, tú no metas 0, 0 porque le estás diciendo que se haga set y que se haga reset. Esto es muy importante, ¿eh? Olvidaros de que el nivel activo es el 1 y el nivel inactivo es el 0. No. Cualquiera de los dos puede ser nivel activo y para saberlo tengo que echar mano yo de la tabla de la verdad con los diagramas que estamos. Dicho esto, pasamos ahora a ver el siguiente tipo de básculas, que son las RS sincronizadas por nivel. ¿Me queréis decir? ¿Qué tipo de báscula es esta? ¿Esta qué báscula es? ¿Esto qué es? Una RS. Una RS hecha con puertas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué vemos? Una báscula RS hecha con puertas, ¿no? Pero a la que las entradas R y S, en lugar de entrar directamente, ¿entran a través de qué?
No sé si os lo he dicho o os lo habéis preguntado. La puerta I es aquella que cuando las dos entradas, todas las entradas son 1, salida 1. La puerta O, cuando una de las entradas es 0, o una de las entradas es 1, salida 1. ¿Y por qué se le llama a eso puerta? Para vosotros, ¿qué es una puerta? Así como suena, ¿qué es una puerta? Sí, sí, lo que parece. ¿Qué es una puerta? Algo que deja pasar, ¿no? Si la puerta está abierta, yo paso. Si la puerta está cerrada, no paso. ¿Esto qué es? Una puerta. ¿Qué tipo de puerta? Y si la puerta está abierta, si meto aquí un 1, lo que yo tengo aquí pasa aquí. Sin embargo, si la puerta está cerrada, es decir, tengo aquí un 0, yo aquí a la salida que tengo, 0, independientemente de lo que tenga aquí. Es decir, esto es un circuito que va a ser una báscula RS, sí, siempre y cuando TK, el clock, sea un 1. Porque si clock es 0, al loro, si clock es 0, yo aquí que tengo 0, y aquí 0. Y una báscula RS a la que le meto yo 0, 0, ¿qué hace esa báscula? ¿Qué hace una báscula a la que le meto RS en las dos entradas RS 0, 0? ¿Qué le meto? ¿Qué hace? Quedarse como estaba. Es decir, esto va a ser una puerta RS siempre que el clock sea 1. Siempre que el clock sea 0, se va a quedar como estaba. Va a memorizar. El circuito es este. Mejor dicho, el circuito es este. La simbología es esta. Aquí no está bien esta simbología. No está bien. Aquí le falta un triangulito. Luego ya lo vamos a ver. Ahí le falta esto. Este triangulito le falta. ¿De acuerdo? Ni más ni menos. ¿Cuál va a ser la tabla de la verdad? Apunta para aquí, hazme el favor. El símbolo, como os he dicho, es este. CK. CK, CP, C, lo que sea. Entradas que va a tener. CK, C, RS y Q. ¿Cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Si yo hago un set, cuidadín, cuidadín, y el CK vale 1, la báscula se pone a 1. Pero si yo hago un set y el CK vale 0, si el CK vale 0, si el CK vale 0, esa báscula se queda como estaba. Si yo hago un reset y tengo el CK a 1, la báscula se pone a 0. Pero si yo hago un reset y tengo el CK a 0, la báscula se queda como estaba. Si yo no hago ni set ni reset, no importa lo que meta en el CK. Si yo no hago ni set ni reset, quiere decir que en la R y en la S meto 0, 0, con lo cual la báscula se va a quedar como estaba. ¿De acuerdo? Y si yo meto aquí el 1, 1, esto ni lo miramos. Imposible, imposible no es la palabra, ¿eh? Inapropiado sí es la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer esta báscula? Se va a comportar como una RS siempre que en este circuito que tenemos aquí, la forma de conseguirlo, ya os digo que es un poco chapuza, a ver si la entendemos. ¿Esto qué es? Eso que tenemos ahí es exactamente esto. Es una báscula sincronizada por nivel. Solamente que aquí, en vez de meterle el reloj se lo meto a través de este circuito. El reloj se lo meto a través de este circuito. ¿Y qué me hace este circuito? Una cosa tonta, pero bueno, pero válida para entenderlo. Hay que tener en cuenta lo que son los tiempos de propagación en las familias lógicas. Creo que alguna de ellas no lo he hablado. Yo digo, no, mira, es que una puerta inversora es aquella a la que yo le meto esta onda, función tiempo, y una puerta inversora, entrada, salida, una puerta inversora es a la que yo le meto esto y a la salida me da esto. Vale, muy bien, pero mentira. ¿Cómo que mentira? No, porque yo no conozco nada que pase del 0 a 1 en 0 nanosegundos. Esto, si yo quiero verlo de verdad, lo tengo que representar así. Si la entrada es esta, tengo que representar los flancos, los tiempos. Ahí hay unos tiempos.
La salida, yo a la salida obtengo una señal invertida ya, pero a un transistor, desde que yo le digo que conduzca hasta que termina de conducir, pasa un tiempo. Es decir, desde que yo le meto un 1, que puede ser este instante, en este instante el transistor empieza a conducir, en este caso empieza a conducir, y empieza a hacer esta jugada. Es decir, aquí hay un tiempo, desde que yo cojo el nivel hasta que el transistor cambia y llega al nivel. Y este tiempo es este, este es el tiempo T. A eso se le conoce como el tiempo de transición. Hay un tiempo. Es decir, ¿eso a qué se traduce en este circuito? En este circuito se traduce a lo siguiente. Si yo meto aquí un 1, o sea, si yo tengo aquí un 0, al otro, si tengo aquí 0, aquí que tengo 0. Y si aquí tengo 0, aquí que tengo 0. Si aquí tengo 0, esta báscula memoriza, se queda como estaba. Bien. Si yo meto aquí un 1, cambia 1, este 1 lo tengo aquí. Claro, si somos simplistas, diré yo, creo que si tengo aquí un 1, tengo aquí un 0. Si tengo aquí un 0 con un 1, aquí tengo un 0. Mentira. ¿Cómo que mentira? No. Porque yo aquí antes que tenía 0. Y aquí que tenía 1. Ahora meto aquí un 1. Y ese 1 aparece aquí inmediatamente. Y este 1, al meter aquí un 1, aquí, ¿qué me va a aparecer? Un 0. Pero me va a aparecer un 0 después de un ratito. Porque esta puerta tarda un tiempo en cambiar. Tarda un tiempo en pasar de 1 a 0. Bueno, pues durante ese pequeño tiempo, yo tengo aquí un 1 y tengo aquí un 1. En los dos tengo un 1. Como tengo en los dos un 1, aquí que tengo un 1. Entonces, durante un pequeño tiempo, estos tiempos que tenemos aquí, durante este pequeño espacio de tiempo, yo tengo aquí un 1. Entonces, durante ese tiempo, si yo tengo las entradas cambiadas, la báscula va a cambiar. Es decir, yo aquí lo que tengo que hacer, que no se os olvide, es, ¿yo quiero que cambie esta báscula? Sí. Le cambio las entradas, le hago un set, y después llega el reloj, chac, y esa báscula cambia. Como yo estoy intentando hacer, no, es que voy a esperar a que el reloj aparezca, el reloj para cambiar las entradas, no lo consigues. El concepto de las básculas es ese. Yo cambio la entrada, entra el reloj, entra esa entrada, quito el reloj y eso se mantiene, lo que es la memoria de un ordenador. Yo presento el dato a la entrada de la memoria, doy la orden de write, ese dato entra, quito la orden de write y ese dato queda ahí metido, queda almacenado. Ese es el concepto, esa es la idea. Sincronizada por Frank. Y solamente nos queda otro tipo de báscula, que es la Master Slave. Que la Master Slave, para que cambie una Master Slave, se tienen que producir los dos francos, el ascendente y el descendente. En esta báscula, si os dais cuenta, esta báscula cambiaba la salida cuando yo aquí tenía un franco ascendente. Cuando yo aquí tengo un franco ascendente es cuando se produce este impulsito y la salida cambia. Sin embargo, en la Master Slave, para que la salida cambie, hace falta que en el reloj aparezca el ascendente y el descendente, los dos. ¿Y por qué? Porque está construida la báscula con dos básculas. La báscula está construida con dos básculas. Es decir, si os dais cuenta, ¿qué es esto que tenemos aquí? Una báscula RS. ¿De qué tipo? Síncrona. ¿Activa por qué tipo de reloj? Cuando yo tenga aquí un 1 es cuando esta información entrará aquí. Es decir, esta es una báscula RS síncrona, activa por nivel alto. ¿Qué tenemos aquí? Una báscula RS. ¿De qué tipo? Síncrona. ¿Activa por qué tipo de reloj? Activa por nivel alto. ¿Qué tenemos aquí? Dos básculas RS. Las dos síncronas. Las dos activas por nivel. Lo que pasa es que, claro, yo antes había dicho que esta era activa por nivel alto. Y era verdad. Lo que pasa es que si analizo el circuito completo,
esta es activa por nivel alto de reloj y esta es activa cuando yo tengo aquí un 1, tendría aquí un 0. Activa por nivel bajo. Una es por el nivel alto y la otra, como es invertida, por nivel bajo. Y son dos básculas. Y entre las dos hago una. ¿Y por qué se les llama master slave? Porque a la primera se le llama master y a la segunda slave. ¿Y por qué? Porque cuando yo meto un dato en RS y meto en el reloj un 1, ese dato entra aquí. Al mismo tiempo, si yo tengo aquí un 1, ¿aquí qué tengo? Un 0. Si tengo aquí un 0, tengo esta puerta cerrada, con lo cual esta báscula no cambia. Es decir, cuando yo meto una entrada y meto nivel alto de reloj, esa entrada entra aquí. Cuando el nivel de reloj pasa abajo, si esto pasa a 0, yo cierro esta puerta. Con lo cual, los datos que hay aquí no entran aquí. Es decir, ya he cerrado la primera báscula y la primera báscula ha memorizado el dato que yo tenía en la entrada. Cuando esto pase a 0, ¿aquí qué tengo? Un 1. Si aquí tengo un 1, ¿qué hago con esta puerta? La abro. ¿Y qué es lo que hago? El valor que yo tengo en la master, ¡plum!, pasa a la esclava. Yo, a la salida, ¿cuándo tendré los resultados de las entradas? Yo tendré, después de que aquí en la entrada me aparezca primero un 1 y después un 0. Es decir, yo necesito los dos flancos. Necesito primero un flanco de subida para que el dato que está aquí entre aquí, y después un dato de bajada para que el dato que yo tengo aquí pase aquí. ¿El símbolo cuál es? Este. Igual que antes. ¿La tabla de la verdad cuál es? Esta. Igual que antes. O sea, aquí no me va a indicar, no siempre, a veces sí. No siempre me va a indicar aquí qué es esto. Aquí me indica un flanco descendente. ¿Cómo que un flanco descendente? ¿Cómo que un flanco descendente? El dato aquí, ¿cuándo entra? Cuando tengo aquí un 1. ¿Debería de ser un flanco ascendente? No. Porque tú el dato, ¿cuándo lo tienes a probabilidad? ¿El dato cuándo aparece aquí? ¿Cuando yo meto aquí un 1? No. Porque cuando yo meto aquí un 1, el dato que tengo aquí entra aquí, pero no pasa aquí. O sea, la salida todavía no cambia. ¿Cuándo cambia la salida? Cuando esto pasa a 0, porque al tener aquí un 0 tengo aquí un 1 y lo que tengo aquí pasa aquí. Es decir, si yo coloco aquí un osciloscopio, yo el cambio de salida, ¿cuándo lo voy a ver? Cuando este reloj pasa a 0. Por eso se indica con flanco descendente. A pesar de que en algunos catálogos a veces aparece, en vez de representar un flanco, te aparece una onda completa. Te aparece un impulso, ¡tac!, en este sentido. Aquí tenemos los cuatro tipos de básculas RS. La RS asíncrono, por nivel, por flanco, y la master S. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Otro tipo de báscula, que es esta que tenemos aquí. La sincronizada con present y clear. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Siempre la misma historia, lo vais a ver. ¿Qué veis ahí? A partir de ahora vamos a hacer ese tipo de funcionamiento. ¿Qué vemos aquí? Una báscula RS sincronizada con nivel. Y aquí parece una báscula RS también, pero es más asíncrona que otra cosa, por la pinta, que no parece que tenga reloj. ¿Qué tipo de báscula es esta? Daros cuenta, es una báscula que tiene dos entradas, la R y la S, tiene la entrada de reloj, pero luego tiene, al loro, dos entradas que son la preset y la clear, que son asíncronas. Es decir, esta es una báscula RS síncrona, síncrona, en la que si yo le hago un set, se pone a 1 cuando tenga reloj. Si le hago un reset, se pone a 0 cuando tenga reloj. Si no le hago ni set ni reset, la báscula se queda como estaba. Es decir, va a ser una báscula igual que las que estamos acostumbrados a ver hasta ahora. Si yo le hago un set, se pone a 1 cuando meta reloj. Si le hago un reset, se pone a 0 cuando meta reloj. Si no le hago ni set ni reset, aunque le meta reloj, se queda como estaba. Ahora bien, tiene dos patillas extras, que son la clear y la present. De forma que, si os dais cuenta, funciona como báscula RS, tal cual hemos visto hasta ahora, de aquí para abajo, cuando yo no tenía ni present ni clear. ¿Esto qué es? Si yo hago un clear, no importa lo que meta aquí, que la báscula se pone a cero.
Si le hago un preset, no importa lo que meta aquí, que la báscula se pone a 1. Es decir, tiene la opción del preset y CLEA asíncronas. Una báscula RS síncrona. Para que se ponga a 1, le tengo que hacer un set y meto señal de reloj. Si no, no. Solamente que si tiene las señales de preset y CLEA, como tiene esta, no importa lo que yo meta aquí, que hacer un. Viene a ser lo mismo. El preset viene a ser lo mismo que el set. El CLEAR lo mismo que el reset, pero sin tener en cuenta el reloj para nada. Son asíncronas. No le deis ahora la explicación del para qué, pero ya se la vamos a ver, ¿eh? El para qué se usa.